Géminis, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate, Géminis, que vas a estar esta semana regresando a tu pasado. Nosotros aquí ya lo hemos comentado muchísimas veces, el pasado únicamente nos sirve como referencia, pero jamás si queremos seguir adelante, mis ángeles. Yo cuando eran mis hijos chicos les hacía mucho la reflexión cuando estaban llorando por un viejo amor o querían regresar con alguien. Siempre les decía, oye, una pregunta, ¿crees que te puedas poner la ropa que usabas cuando estabas en el kindergarten o tus zapatos? No, claro que no, mamá, eso no me queda ya. Exacto. ¿Por qué? Porque creciste, ahora eres diferente y en el amor y con las personas que vamos conociendo. Pues es exactamente igual, cada experiencia que vamos teniendo es una nueva talla que sumamos, nos convertimos en personas más grandes, más fuertes y por lo tanto regresar a nuestro pasado, pues digamos que no es lo deseable. Este mundo nos ofrece tantas y tantas cosas que francamente es un desperdiciar de tiempo y más cuando de antemano pues recordamos por qué terminó esa relación y para los que no recuerdan por qué terminaron sus relaciones, pues mis ángeles, si se terminaron no fue porque funcionaran. Y la mayoría de las veces cuando regresamos a una relación, volvemos a cometer exactamente los mismos errores. Aun cuando decimos, es que te juro que cambié, que voy a ser diferente, pues sí. Mientras que estemos arreglándonos, pero ya una vez que la relación esté otra vez, pues normal que ya vaya todo viento en popa, al primer problema volvemos a sacar quiénes somos. Así que dime, Géminis, ¿en qué estás pensando? ¿Estás pensando en pasado? Pues cuidado, Géminis, porque fíjate que en ocasiones te puede resultar muy doloroso. En general, esta semana en cuestión de amores va a ser agradable, sobre todo para los casados, que se porten bien, por supuesto, porque si andan por ahí viendo amores del pasado, pues ahí sí que no se los recomiendo. Para los casados que traen problemas en la pareja, mis angelitos, esta semana puede ser muy positiva, porque podrían arreglar muchas de esas diferencias que traen. Géminis generalmente es un signo al que le gusta mucho la libertad, no le gusta la presión y cuando empieza a sentir que la pareja los está apretando demasiado, casi siempre voltean a ver una ventana y les dan ganas de salir por ahí volando, porque odian los conflictos, odian que los celen, odian los reclamos, pero pues también ustedes dan pie, mis ángeles. Así que mejor arreglar cualquier conflicto que puedan traer, porque fíjense que esos amores que se dan escondidos en lo oscurito, esos no solamente me los van a descubrir mis ángeles, sino que se me pueden meter en un montón de problemas que yo creo que no necesitan. Los solteros van a tener mucha suerte en el amor esta semana, pero no están en busca de ninguna manera de una relación muy estable, que digamos, así que mis ángeles ya se la saben. Vamos a avisar antes de empezar a salir de qué es de lo que vamos para evitar después los teatritos, los llantos y todas esas cosas que suceden en esas relaciones donde las personas se hacen muchas ilusiones y después nos salen con aquello de, es que no eres tú, soy yo. Pero aquellos Géminis que sí estén en busca del amor, esta semana podrían tener suerte con eso, porque podrían estar conociendo personas agradables o bien descubriendo alguna que tienen muy cerca de ustedes y que no se habían dado cuenta lo interesante que era. Pero tanto a casados como a solteros, la abuela lo que les aconseja, pórtense bien, mis ángeles, y no vayan a andar por ahí viendo demasiado, porque en una se me quedan sin nada. Ay, mira, ahí van los solteros. ¿Y yo qué o por qué si yo no tengo compromisos? Bueno, porque a lo mejor esos solteros que andan por ahí mirando aquí y allá y están interesados en alguien. Tal vez ese alguien diga, no, es que Géminis la verdad es muy infiel y pues no, no me va a gustar. Así que a portarnos bien, ya saben, la discreción es importante y los que tienen pareja ni lo intenten.
Y bueno, en cuestión de salud van a tener pues ahora sí que mucha energía, van a tener una buena resistencia, van a estar, digamos, dispuestos ustedes a borrar viejas heridas del pasado y a continuar, pero, ya saben que yo siempre tengo un pero, mis ángeles. Con el pasado a un ladito, ya saben, con el gansito ese de recuérdame. Mis angelitos, esto lo único que me les va a causar es ansiedad. Y yo creo que si están en un periodo de recuperación, algunos de ustedes, sobre todo después de una ruptura amorosa, yo creo que hay que darse un tiempito a componerse primero ustedes, a sentirse fuertes de nuevo, a sentirse bien y después ahora sí a buscar un amor que me los llene de alegría, porque de otra manera la salud se va a ver bastante afectada esta semana. La tristeza nunca es buena, la mayoría de nosotros nos causa ansiedad y si queremos tener una muy buena semana, vamos a comenzar, mis angelitos, por cuidar esta parte. Y ojo, que con esto no solamente me refiero a los amores, ¿eh? También aquellos que han tenido pérdidas muy importantes, mis ángeles, de un negocio, no sé, un ser querido, un amigo, dinero que prestaron y ya no les devolvieron, alguna promesa rota, que les propusieron un muy buen negocio y después les dijeron, ¿sabes qué? Siempre no. Y eso de alguna manera me les causa desencanto, me los hace que se sientan tristes. Con esto hay que tener cuidado, mis ángeles, es en general. Y bueno, otro de los problemas que yo veo con su salud, partiendo de esto, de que se me pueden sentir un poquito, pues molestos, tristes, confundidos por cosas que ya no están en su vida, es que van a estar comiendo bastante y cuando comemos bastante, mis ángeles, no solamente nos afectamos un poquito en cuanto a la salud, también en la autoestima, porque nos ponemos más gorditos y bueno, la fatiga, mis ángeles, porque no dormimos bien. Una persona que cena copiosamente, la verdad, no descansa, mis ángeles, están despertando toda la noche. O la clásica, que por ahí creo que ya les había hecho un video, no sé si todavía lo tenga online. La gente que despierta a las 3 de la mañana y, ay, me están embrujando, Dios mío, me están embrujando. Pero si sacan sus cuentas, mis ángeles, lo que pasó es que su cuerpo responde. Ustedes cenaron en la noche muy copiosamente y pues sus riñones y otras cositas les avisan que hay que ir a desocupar ese cuerpecito y comienza por despertármelo. Si queremos tener un buen sueño en las noches, vamos a cuidar lo que nos comemos, van a estar más descansados, van a estar más tranquilos y bueno, el pasado, mis ángeles, hay que dejarlo en el pasado. Yo sé que a veces no es fácil, pero para ti, Géminis, por lo menos esta semana es necesario. Así es de que con tu salud vas a estar de maravilla, pero ya sabes, hay que cuidar estos detallitos. Y bueno, en el tema del dinero, mis angelitos, yo en el video del intro de septiembre, por ahí les comentaba que había que tener mucho cuidado con que todas las decisiones que tomemos sean decisiones tomadas con la razón y no con el corazón. No, no, no me refiero a esos amores malvados que de repente te hacen llorar y te roban el corazón. Me refiero en general, mis ángeles. Amigos, amores, familia, cuiden la cartera, mis angelitos. Esas caras tristes, si es que tengo que operar una hormiga que atropellé con la bicicleta. Ay, no, es que tú no sabes, es que el hijo de una amiga tiene un problema tan grande y yo no le puedo ayudar. Y ahí va Géminis, ¿cuánto necesitas? Ay, pues yo es todo lo que traigo, pero quiero ayudar. Mucho cuidado con este tipo de cosas, mis ángeles. Cuiden su dinero porque van a traer a los abusivos, pero si a un ladito, mis angelitos, y con eso de que Géminis es tan dadivoso, pues ya podrán imaginarse. Nada de dejarse robar el corazón con una historia triste. Y si lo van a hacer, mis ángeles, por favor, investiguen bien si es cierto lo que les están diciendo. Digo, una buena obra es linda y sobre todo les trae muchos beneficios. Pero, ay bueno, yo siempre tengo un pero. Sin confiar demasiado. Vamos a cuidarnos de personas abusivas, por favor.
¿Por qué te van a tratar de quitar dinero? Porque a ti te va a ir bien económicamente. El asunto aquí es que tú trabajas por tu dinero, tú te dedicas a sembrar para poder recoger tu dinerito. Géminis es uno de esos signos que no le tiene miedo al trabajo duro y le gusta trabajar porque le gusta tener dinero. Y siempre andan por ahí los aprovechados que no les gusta trabajar y sí les gusta nada más recibir el dinerito. Así es de que si tú quieres coronar esos esfuerzos con seguridad, trata de no gastarme el dinero en tonterías. Y bueno, en tu trabajo. Bueno, en tu trabajo la suerte va a estar de tu lado. Ahora sí que has estado sembrando, como ya te decía ahorita, con respecto al dinero. Y vas a empezar a cosechar algunos éxitos. Vas a prosperar en todo lo que es trabajo, no por recomendaciones, por tu trabajo, por lo que tú has sembrado, por lo que tú te has esforzado. Sí, a pesar de que en ocasiones piensas que no tiene caso porque no ves que las cosas avancen, te recuerdo que tú eres muy desesperado. Tú quieres resultados y los quieres ver ya. Y esto no sucede así, Géminis. Hay un periodo en el que sembramos, otro en el que recogemos y otro en el que disfrutamos nuestra cosecha. Tú apenas tienes tu terrenito sembrado y estás empezando a ver que van saliendo ya las plantitas y ya te estás preparando para recoger cosecha. Esto está muy bien, pero acuérdate que es cosa de tiempos, así es de que nada de desesperarnos. Vamos a ponerle ganas a nuestro trabajo, a ponernos al día, a no permitir que nuestros envidiosos que tenemos de compañeritos de trabajo en ocasiones vayan y digan que tenemos cosas que no merecemos. Usted a lo suyo, que sus jefes vean que usted está trabajando para que venga esa prosperidad que has estado esperando tanto tiempo. Lo mismo si eres independiente, porque ahí es un poco más difícil. Tú eres tu propio jefe. Y este mes de septiembre, acuérdate que les dije en el intro que vamos a estar autocríticos terriblemente la mayoría. Tú no es que vayas a estar demasiado crítico, pero pues esta semana sí podría ser que andes un poquito más criticoncito contigo mismo que de costumbre. Vamos a tratar, mis ángeles, de llevarnos las cosas con calma y te prometo que todo va a estar bien. ¿Por qué te digo que todo va a estar bien? Porque el éxito a ti te espera. Así que sin miedo a tomar tus decisiones, a llamar a tus contactos y a ponerle ganitas esta semana. Y bueno, en casa, con la familia, con los amigos y, ¿por qué no?, también con la pareja. Mis angelitos, como ya les dije, con la familia vamos a tener que andarnos con pies de plomo y si pueden ponerle un candado a la cartera y al bolsillo, mejor. Si hay necesidades que ustedes ven que son reales, si hay necesidades en casa que ustedes saben que necesitan ayuda, ahí sí la abuela no les dice nada. Pero el decir que no pueden ayudar a alguien o no le pueden prestar dinero, eso me les puede causar algunos conflictos dentro del hogar y dentro de lo que es su círculo de familia y el de amigos. Así que hay que estar preparados en la manera que decimos no. Por otro lado, puedes tener alguna desilusión, ya sea de algún amigo al que tú quieres mucho o de alguna persona dentro de la familia en la que tú has confiado mucho. Que de repente te enteres que están hablando mal de ti o que te fallan en un momento en el que tú los necesitas. Aquí, mis ángeles, como yo siempre les digo, más que ponerse triste, agradezcan, porque ya se quitó la máscara a esa persona y ahora saben con qué cuentan. Venganza, reclamos, etcétera. No, mis ángeles, eso no sirve. La indiferencia, sin duda, es el reclamo silencioso más doloroso que puede haber. Créeme que dices más con tu silencio que con muy enojado que estés les digas cuatro frescas y hasta de qué se van a morir. Tómate las cosas con calma, date tu lugar, tú eres el brillante y el fabuloso Géminis. Por favor, no te eches a perder tu semana discutiendo con personas que tal vez no valen mucho la pena. ¿Por qué? Porque no te están ofreciendo lo mismo que tú les estás dando. Pero bueno, Géminis, hasta aquí me quedo contigo, con tu horóscopo de septiembre. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video y ya te la sabes. Si no estás suscrito, suscríbete. Sí, suscríbete.
Aquí te voy a jalar las orejas una vez a la semana y sí, ya sé que soy una malquedada, lo sé. Pero mis ángeles, sí les cumplo, ¿eh? Tarde, pero segura. Ay, bueno, más vale tarde que nunca. Si te gustó el video, regálame un like, para mí son súper importantes. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, por favor, compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas. Y por favor, que no se les olvide, los quiere su abuela virtual. Muchísimas gracias por su tiempo. Bendiciones.